Durante el programa de hoy con Gustavo estuvimos hablando bastante de lo que representa la cuestión laboral de los argentinos, ¿no? Y a veces es interesante también entender al argentino mismo, ¿no? Respecto, hemos hablado más de una vez de la generación Z, hemos hablado más de una vez de lo que representa la generación X, bueno, el viejo baby boom que ya ha quedado lejos, los Alpha Kids, los Centennials, y son definiciones que las escuchamos, inclusive son hasta a veces para charlas de café. Sin embargo, son cosas que hacen al argentino así, en sí, hacia el argentino y su forma de ver la vida, de encarar inclusive la cuestión laboral. Los centennials son también la generación Z, que son los que nacieron entre 99 y 2009, creo. Los millennials son aquellos que han nacido entre el 82 y el 98. La generación X, que es entre la que me encuentro, la generación que nació entre el 65 y el 80, los viejos baby boomers, que tienen que ver con los que nacieron entre el 44 y el 64, obviamente tiene que ver con la posguerra, han generado al mundo una forma de ser y una forma de vivir. Y también tienen ellos una forma de tomar la cuestión laboral, y que es muy interesante de analizar. Para eso estamos conectados con Romina Diepa, que es Head of People de WeWork, Conosur, y es muy, muy interesante, seguramente será muy interesante, digo, escucharla. Romina, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. No, gracias a vos por estar ahí, es un placer. Vos sabés que es muy interesante entender de qué manera se analiza lo laboral. Recién hablábamos fuera de micrófono un rato antes al aire, decíamos esta cuestión de cómo cada uno encara el laburo, ¿no? Cómo se adapta al laburo. ¿Cómo toma el equilibrio personal con el equilibrio de la vida laboral? ¿De qué manera toman el concepto de la libertad? Las principales, digo, pretensiones en el mundo laboral que también se determinan ante las relaciones con los jefes. Bueno, hay muchas tendencias que hablan de eso y es muy importante. Vos, como persona que labura en WeWork, seguramente podrá comprender mucho más que nosotros y seguramente más capacidad de análisis, digo. Pero, ¿cómo estás analizando esto donde claramente, claramente el tiempo ha cambiado? Por lo menos yo he visto mucho esto respecto de siendo yo generación X, veo de alguna forma también cómo los millennials y la Z cambian su forma de encarar la vida a partir de lo laboral, ¿no? ¿Qué tienes para decirnos de eso? No, completamente. Recién te escuchaba cuando mencionabas un poco las generaciones, viste que a veces nos confundimos con las fechas, pero lo mencionabas perfectamente, ¿no? La generación X, que son los nacidos entre el 65 y el 80 Sí. aproximadamente, Así estoy es yo, muy interesante. lamentablemente. Es muy interesante entender que para esa generación siempre se valoró mucho la estabilidad laboral, ¿no? La dedicación al puesto de trabajo. Exactamente. Como era muy normal estar muchos años dentro de una misma Son compañía. aquellos Y eso. que nos poníamos la camiseta del lugar en el que laburamos y éramos parte de él y lo hacíamos propio, ¿no? Completamente, como que un estilo de vida, ¿no? Como es mi familia, es mi empresa y con ella me caso y me quedo para siempre. Y las nuevas generaciones claramente mostraron un cambio muy fuerte, ¿no? No quiere decir que no se comprometan, pero sí que van experimentando y buscando nuevos desafíos porque son mucho más nómades, son mucho más movedizos, son mucho más de querer entender el mundo del trabajo de una manera Son más diferente. Y egoístas. no creo que la palabra sea egoísta, pero sí son muy curiosos, ¿no? No se quedan con eso de que me quedo donde estoy, sino, bueno, voy a ver qué más hay afuera y qué más me pueden proponer. Y creo que en esto es muy válido cuando hablamos de flexibilidad, ¿no? La Claro. pandemia nos marcó una nueva forma de trabajo, nos vino Sí, a sí. mostrar que no era necesario estar dentro de una oficina todos los días de la semana. Y claramente las nuevas generaciones, ¿no? Los millennials, los centennials, son exigencias que hoy ponen a la hora de buscar un nuevo Sí, trabajo, sí. ¿no? Esto de estar todos los días en la oficina ya no es mucha opción. El trabajo híbrido llegó y creo que llegó para quedarse porque está dentro de las prioridades por las cuales hoy los argentinos deciden dónde quieren trabajar y sobre todo en esas generaciones. Pero también es interesante saber cómo la generación X, de todas maneras, como lo experimentó con la pandemia, le tomó el gustito y hoy también es algo que busca y necesita, Sí, porque sí. está muy ligado a lo que recién mencionabas de la calidad de vida de entre el trabajo y la familia, ¿no? Esto de poder tener más tiempo en casa, viajar mucho menos tiempo hacia la oficina, eso genera
una mejor calidad de vida, y sin duda también hoy tanto la generación X como las nuevas generaciones realmente lo ponderan mucho. Pues sabes, Romina, que te escuchaba y me ponía a pensar también en cómo unificar estas cuestiones, porque digo, y estoy siendo seguramente estoy reduciendo mucho la cuestión, pero para que se entienda, hoy en muchos casos, no sé si en la mayoría, pero en muchos casos, los dueños de empresa o los jefes, en mi caso es ese, también yo hago publicidad también, y mi jefe es baby boomer, ¿no? Y sí, no logra entender, yo estoy en los mandos medios, y tengo, bueno, un poco hace 20 años que estoy donde estoy laburando, con eso te digo todo. Y mi jefe, baby boomer, no logra entender la forma de vida de los centennials. Y no los comprende. Y digo, ¿de qué manera relacionarlos y de qué manera unificar estas dos generaciones en un mismo ámbito? Que no es fácil. Digo, inclusive para él, ¿cómo los convocás? ¿Cómo los enamorás? ¿Cómo haces que no piensen en la rotación permanente? ¿De qué manera le das un espacio que sea lo más parecido a lo que pretenden? Digo, es muy difícil para el baby boomer, claramente, y también es muy difícil para ellos adaptarse a eso, ¿no? Es una relación que se hace o que parece compleja en principio, ¿no? No, es compleja, pero bueno, hay que trabajarla. Creo que ahí también nosotros desde el área de recursos humanos, de people, estamos como trabajando constantemente en eso, uh-huh, ¿no? Ayudar a las compañías a entender que el perfil de los talentos ha cambiado y nos tenemos que adaptar a lo que ellos realmente también están buscando. Yo siempre digo, hoy no solo uno elige el empleado que quiere en su compañía, sino que hoy los empleados, los colaboradores, eligen dónde quieren trabajar. Entonces digo, si eso no se complementa, no funciona, y tenemos que ser abiertos a generar cambios. Claro. Entiendo que a veces a las generaciones más antiguas les cuesta este concepto, pero creo que en la práctica te das cuenta de que si no te adaptás, perdés a grandes talentos que necesitas para que tu compañía prospere. Uh-huh. Con lo cual, es establecer políticas por objetivos, entender que no es necesario trabajar tal vez tantas horas porque los objetivos son los que marcan el propósito y hacia dónde nos dirigimos. Es un cambio gradual que tenemos que todos ir trabajando, y obviamente el rol en las grandes empresas que tienen el rol de recursos humanos, tal vez, es ayudar a que eso suceda y demostrarlo, ¿no?, con hechos y con resultados. Uh-huh. Entonces, creo que por ahí va el trabajo, y entender que, bueno, que es una nueva generación y que nos tenemos que adaptar a eso, si no vamos a encontrar los talentos que necesitamos para, uh-huh, nuestras organizaciones. Y sí, también es importante decir, para aquellos que somos más grandes, que creo que tal vez los millennials han llegado para interpelarnos, ¿no? Para ponernos enfrente también esta cosa bien concreta. Creo que ellos son pioneros en la idea de un equilibrio entre lo laboral y lo personal, una cuestión, si se quiere, más saludable de lo laboral. El laburo no es todo, hay otras cuestiones, otras relaciones que son importantes para la salud mental también. Nos han puesto, ante esta disyuntiva que es difícil a veces de comprender, pero que, digo, en definitiva termina siendo mucho más productiva a la hora de vivir, digo, que es a lo que vinimos, ¿no? Hemos venido a vivir, no solo a laburar. Creo que se nos han puesto muy de frente a esta disyuntiva muy bien interesante, ¿no?, los millennials. No, completamente de acuerdo, ¿viste? Creo que ya se habla constantemente de la salud mental, de acompañar justamente a los colaboradores a que estén en la empresa donde quieren estar, porque están alineados a los valores de la compañía. Uh-huh. Se habla mucho de la inteligencia emocional, ¿no? De estar todos bajo una misma perspectiva de trabajo y hacer parte a los colaboradores del objetivo. Ya no, claro, es solo bajar una línea de trabajo, sino también involucrarlos, invitarlos a ser parte de los nuevos procesos. Creo que eso es lo que trajeron los millennials y ahí se mantiene. Y obviamente con la llegada de los centennials, la generación Z, se vuelve un poco más desafiante, claro, porque ahí es donde nos metemos en estas nuevas generaciones digitales, uh-huh, que van a 1000 por hora y que también a nosotros, yo soy parte de los millennials, soy de 1984, con lo cual también hasta a mí nos cuesta hoy adaptarnos a estas nuevas generaciones, sí, ¿no? Que van mucho que parece más que fuera que más frustrante, parece que, sí, se frustraran más rápido, parece que sean menos tolerantes a las cuestiones estacionales. Digo, a veces parece difícil de comprender y, bueno, en todo caso habrá que entender que en una de esas nos están enseñando, ¿no? Pero digo, bueno, vos mismo, siendo mucho más joven que yo, también te cuesta, digo, son tres compartimentos que parecieran estancos por momentos, ¿no?
Sí, es un trabajo, es muy importante eso de tratar de entender para obviamente después tomar acciones y justamente el equilibrio entre el trabajo, lo que ellos desean y así poder realmente retener a las personas que nosotros queremos en nuestros equipos. Uh-huh. O sea, hoy es una realidad que a todas las compañías nos está pasando y entre muchos de nuestros colegas hablamos, bueno, ¿qué iniciativas estás haciendo para realmente poder captarlos, para claro. que ellos estén felices? O sea, no hablamos solo de retenerlos, porque uno también tiene que tener ganas de estar ahí, ¿no? Pero que realmente cuando estén en ese proceso y en ese tiempo las compañías realmente sean lo productivos que necesitamos uh-huh. que sean, que realmente estén contentos, que esto que vos decís, ¿no? Son muy ansiosos, poder manejar esa ansiedad uh-huh. para que también se transforme en productividad. Viste que una reunión de más de 10, 15 minutos ya empiezan a yo por lo menos noto y empiezo a notar que se empiezan a mover en su silla. Y yo a veces les digo, escúchame, Centennial, ya termino, y se me ríen, pero eso realmente pasa y tiene que ver también, me parece, y esta es parte de la pregunta que te quería hacer, son nativos puramente digitales, han nacido con Facebook ya instaladísimo, han nacido con un teléfono en la mano, han nacido, bueno, claramente con lo que representa YouTube y demás, y han nacido con un mundo en la mano que se llama celular. Eso implica una gran diferencia también, ¿no? Respecto de nosotros, ¿no? No, completamente. Es así, son una generación nativa digital, ¿no? Que tienen la tecnología en la vida cotidiana, en el trabajo. No pueden vivir sin la tecnología. Claro. Creo que les sacas del teléfono y entran en una crisis profunda. Pero bueno, en definitiva son esas generaciones que valoran esto, ¿no? Mucho la inteligencia artificial como parte también de su trabajo diario. Uh-huh. La flexibilidad, la autonomía, ¿sí? El fuerte propósito de la compañía en la que trabaja. Son la generación que llegó para desestabilizar a todos un poco, pero también enseñamos cosas diferentes y que realmente se puede trabajar de otra manera, que también es muy eficiente, muy productiva y bueno, y creo que también es el cambio que llegó y a donde ahora nosotros nos tenemos que adaptar un poco a ellos, ¿no? Sin uh-huh. perder las bases, pero entendiendo que hoy el mundo del trabajo es diferente, el futuro del trabajo llegó y nos estamos adaptando a estas nuevas maneras de trabajar. Es interesante eso que dijiste al pasar, el futuro del trabajo llegó. El futuro del trabajo implica... El otro día leía que, creo que es en Alemania, donde viven alemanes, no es fácil lo que te voy a decir, ¿eh? Porque en Alemania viven alemanes, con todo lo que eso implica, parecen que claramente van a adoptar, por lo menos en el Estado, lo cual lo hace más novedoso, van a adoptar la posibilidad de no trabajar los viernes, y tal vez esto es parte del futuro que en algún momento viviremos. Esto es también parte de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Que tal vez... En una de esas es lo único positivo que nos dejó esto de un nuevo modelo de trabajo que impacte claramente más en la felicidad y en la realización personal que laboral, ¿no? Sí, completamente. La semana laboral de 4 días es algo que se está hablando mucho. Mira. En distintos países del mundo, y en Argentina también, nosotros es parte de lo que se conversa también con muchos colegas. Tal vez en Argentina se está mencionando, nosotros hemos realizado una encuesta junto a Michael Page donde se preguntó a esto a los argentinos y la gran mayoría dice que le gustaría mucho tener un esquema laboral de 4 días porque se sentirían como más productivos y que eso ayudaría claro. también a tener una mejor calidad de vida. Pero bueno, hoy es algo que se está debatiendo, no todas las compañías están tan seguras de que sea el modelo que quieren implementar. En algunos mercados, en algunas compañías sí ya se ha implementado y están sacando sus primeras conclusiones. ¿Tenés alguna conclusión así primaria de lo que pueda de lo que está sucediendo en estas empresas que adoptan esta modalidad? Algunos plantean que puede haber inclusive hasta más producción porque sabés que bueno, laburás tal vez un poco más, pero lo haces mucho más agradable sabiendo que el viernes laburás. Otros plantean que la producción puede bajar. Otros plantean que, bueno, los Centennials son más vagos que los otros, qué sé yo, hay un montón de cuestiones. Pero digo, ¿hay una primera mirada, una mirada preliminar de esto que está sucediendo aquí en la Argentina? Que, somos especiales, ¿no? Sí, pero, a ver, no tengo un resultado fáctico de lo que... Claro. O sea, sí, conversaciones de lo que los que lo están adaptando, hay muchos que están convencidos que es el modelo correcto, y Mira. Sobre todo por eso que genera mucha felicidad
en los colaboradores, ¿no? Eso de tener un día más libre para estar con su familia o hacer algo que les gusta genera mucha productividad, porque sí, los días que trabajan están más enfocados, más precisos, pero bueno, vuelvo a lo mismo, tampoco es para todas las industrias, es complejo, entonces está en análisis y hoy no hay conclusiones como realmente tomadas al respecto, pero sí es válido entender que hay muchos que lo están probando y que cada uno está empezando a sacar sus conclusiones para ver si es el modelo que hoy quiere adoptar. Creo que sí hay algo que ya está muy sobre la mesa, que es el tema del trabajo híbrido, ¿no? Esto de trabajar algunos días de casa, otros días, eso sí ya está mucho más fijo y está adoptado por muchos de los argentinos, más del 70% de los argentinos hoy ya trabajan en esquema híbrido. Y el tema del modelo de 4 días laborales por semana todavía se está ahí como probando, así que veremos en los próximos meses o tiempo a ver qué esto nos deja de enseñanza. Claro, claramente tiene que ver con el tipo de laburo, ¿no? Yo también laburo híbrido porque, bueno, yo soy publicitario y lo único que necesito es tener una conexión a internet y nada más. Hoy estamos mucho más conectados que antes y esto resuelve un montón de cuestiones. Hay otras industrias que claramente se les hace más complejo. Pero digo, así todo, como en una época cuando ni vos ni yo existíamos, nació el famoso sábado inglés, que era laburar el sábado hasta el mediodía, posiblemente ese cambio se esté dando hoy en la posibilidad concreta de dejar de asistir tal vez los viernes o los lunes. Bueno, enhorabuena, ¿no? Digo que el laburo de alguna forma priorice un poquito más la felicidad interna que la cuestión laboral, tal vez habla de que el ser humano una vez se está entendiendo un poco más para qué vino, ¿no? Completamente de acuerdo, sí, es así, bueno, son cosas que se van probando y creo que obviamente después se van tomando conclusiones, pero también hablamos mucho, también algunas compañías ya tienen los viernes flex, ¿no? Más flexibles, se va más temprano, creo que son todas prácticas que están muy enfocadas a esto que hablábamos, ¿no? La felicidad en el trabajo, de un mejor complemento entre el trabajo y la vida personal, de la productividad, bueno, son todas tendencias que se van empezando a escuchar y que, bueno, en los próximos años entenderemos cuál es definitivamente ese modelo que a cada industria le es más compatible. Así es. Romina, ha sido muy amable por regalarnos este ratito para ayudar a entendernos un poquito más respecto de esta cuestión bien dividida que tenemos entre estas generaciones, ¿no? Que bueno, a veces pareciera que no son compatibles y sin embargo, claramente en el aspecto laboral, bueno, conviene que se unan para por una cuestión inclusive hasta de convivencia, ¿no? Te agradecemos muchísimo por este rato y bueno, que tengas el mejor fin de semana. Supongo que hoy no laburás. Un ratito más y cortamos. Gracias, está muy hoy bien. Trabajamos. Me parece bueno, muy muchas bien. Gracias por la invitación. Un placer. Un placer para nosotros. Gracias. Era gracias, Romina Diepa, Head of People de WeWork Conosur, hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la actualidad laboral. Yo te puedo asegurar que además de las cuestiones que tienen que ver con los derechos y las garantías que genera lo laboral, las cuestiones difíciles en una Argentina donde el laburo pareciera por momentos que pudiera escasear un poco, también hay una nueva forma que el mundo está adquiriendo y que nosotros, parte de ese mundo, posiblemente empecemos a vivir en algún momento. Yo te diría que ya estamos viviendo estas cuestiones donde la forma de laburar cambia y donde, en definitiva, el laburo no es solo para laburar, sino para una vía para vivir un poquito mejor la vida. Entenderlo de esa manera parece que es lo que se viene. Veremos qué pasa.